Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de la fecha. Es una sesión ordinaria y le voy a pedir a la Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña Wong-Coquiz. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stiglitz Watson. Señorita Daniela Lozano Vítor. Señora Franca Rey Camino, señor Alfredo Lee Gabriel, señor Martín Bustamante Castro, se encuentra de licencia, señor Jorge de Albertis González del Riego, señora Valia Barak Pastor, ay, corón, señor alcalde. Con una precisión, tenemos a la regidora Daniela Lozano, que está presente, tenía una licencia que comenzaba el día de hoy, entonces, como quiera que el pasaje este para el que... El viaje que tiene para Panamá recién es a partir de mañana. Ella ha pedido incorporarse el día de hoy. Les voy a pedir a los miembros del Consejo que se sirvan a expresar rápidamente, vamos, para no ponerlo en orden del día y nada, su autorización para que ella pueda participar el día de hoy y que la licencia corra a partir del día de mañana. ¿De acuerdo? Mañana es que sale de viaje, ¿verdad? Claro, mañana. Ok. Perfecto, es mañana. Entonces, vamos a, entonces a proceder a votar a aquellos miembros del Consejo que estén a favor. Sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos, se modifica la licencia y puede participar la señorita regidora. Quiero también aprovechar para saludar, tenemos la presencia de un regidor de una municipalidad del vecino país de Chile y le damos la más cordial bienvenida por su participación esta mañana aquí en la sala. Entendemos que el señor regidor estaba de vacaciones, pero se ha enterado de que hay sesión de consejo y ha venido a poder ver cómo se desarrolla la misma aquí en el distrito de Miraflores. Bienvenido y disfrute usted su estadía en el Perú. Muy bien, vamos entonces a, habiendo tomado la lista del caso y viendo que hay un quórum reglamentario, damos por instalada la sesión de fecha 28 de noviembre del año 2017 y vamos a la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 21 de noviembre de este mismo año. Todos los miembros del Consejo tienen en su posesión el acta. Y no sé si hay alguna observación que alguien quisiera hacer al respecto. Si hubiese alguna observación, este es el momento de realizarla. No habiendo observaciones, procederemos a votar el acta. Que los miembros del Consejo que estén a favor de aprobarla, sirvan a expresar la señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido una carta, la misma que voy a dar lectura. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Me es muy grato dirigirme a usted para informarle que la 12ª exposición de orquídeas se llevó a cabo exitosamente en el Parque Reducto de Miraflores los días 19, 20 y 21 de octubre. Contó con la asistencia de 4.000 personas, entre ellos visitantes de todo el Perú, como también un grupo importante de turistas extranjeros en general. Las más de 800 plantas presentadas por cultivadores aficionados y comerciales de la región San Martín, Junín y Lima fueron evaluados por el panel de tres jueces internacionales liderados por el señor Lolo Diga, de la Sociedad Americana de Orquídeas, otorgándose 11 premios internacionales de la asociación y 11 premios de las diferentes categorías de orquídeas. De igual manera, el panel de jueces de Flor Perú evaluó un total de 36 diseños florales y 3 displays educacionales. La inauguración de la exposición se vio resaltada por su valiosísima presencia. El éxito de esta exposición no hubiera sido posible sin la ayuda de personas como usted, quien nos dio su apoyo cediéndonos el parque predilecto para una exposición de orquídeas y dándonos todas las facilidades. En nombre del Club Peruano de Orquídeas y del mío propio, agradecemos profundamente el apoyo brindado. Atentamente, Giancarlo Bonicelli, director de la exposición del Club Peruano de Orquídeas. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos algún pedido por escrito en Secretaría General? Ningún pedido, señor alcalde. Entonces vamos a la siguiente estación, que es la estación de informes. Quiero yo comenzar informando al Consejo de algo muy grato. El día jueves de la semana pasada, en lo que es la actividad de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Creatividad Empresarial en concreto, la Municipalidad de Miraflores ha sido distinguida. Con este reconocimiento, que es un reconocimiento especial que se ha dado
por la categoría de gobiernos locales y regionales. Y aquí se ha premiado nuestra buena práctica que se denomina Miraflores Lee, que como todos sabemos es una práctica que fomenta o que procura fomentar la lectura en el distrito y que consiste, entre otras cosas, en lo que es la remodelación de las bibliotecas. Como bien sabemos, nosotros hemos invertido mucho dinero en remodelar la biblioteca principal que está en el Centro Cultural, y también hemos remodelado la biblioteca que está en Santa Cruz, en el Centro Comunal, amén de haber creado otras bibliotecas como por ejemplo la de la Casa de la Juventud Prolongada en Tobar. Pero no solamente es esto, sino es porque llevamos la lectura a las plazas, a los parques, a los lugares de juego donde están los niños. También en el verano llevamos a las playas esta actividad. Tenemos el casero del libro y tenemos varias otras cosas más que están integradas, como por ejemplo la mejora de las bibliotecas en los colegios estatales, en asociación con una ONG que se llama Un Millón de Niños Lectores. Y así vamos trabajando la posibilidad de que haya cada vez más lectura en el distrito. En paralelo se realizan algunas otras actividades, como por ejemplo hoy en día tenemos la Feria Ricardo Palma, la Feria del Libro Ricardo Palma, que se ha realizado en el distrito durante 38 años. Con alguna interrupción en el camino, alguna vez algún alcalde decidió que no se podía realizar más acá, pero se ha recuperado para el distrito de Miraflores. Y tenemos esa promoción de la lectura porque consideramos que es la manera como podemos tener mejores ciudadanos. Y esto ha sido reconocido por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas a través de su concurso Creatividad Empresarial. Esto nos tiene que llenar de orgullo porque además esa era la categoría de gobiernos locales y regionales. Como quiera que este es un logro que ha sido conseguido por todos nosotros, por todo el equipo, voy a compartir con ustedes la posibilidad de que tengan en sus manos esta estatuilla, que dicho sea de paso, es un premio de peso. De peso no solamente por lo que significa, sino porque tiene mucho peso la propia estatuilla. Entonces, por favor, ténganla, véanla, aquilátenla, siéntanla como propia, porque es un trabajo de toda la municipalidad. Y aquí hay algunos funcionarios que ya están presentes. Dentro de un rato vamos a tener una reunión de gerentes. También vamos a hacer lo propio porque es parte del trabajo que nos corresponde. Muy bien, eso era algo que quería compartir con ustedes. Y comenzamos por el señor teniente alcalde, para que la pueda ver y después compartir. Creo que vamos a necesitar a alguien que después se ayude a pasarla para el otro lado porque pesa. Muchas gracias. No sé si tenemos algún otro tema más de informes. No teniendo más informes, le ofrezco el uso de la palabra a algún regidor que quiera hacer el uso de la palabra. No tenemos más temas en esa estación. Vamos al siguiente punto, entonces. Orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo por el cual se solicita el acogimiento al Repro AFP a través de AFPNet sobre la deuda por aportes previsionales, así como los conceptos que se generen hasta la fecha de presentación de la solicitud, establecido por el Decreto Legislativo 1275 y sus disposiciones reglamentarias, así como por resolución de la SBS número 2678-2017, hasta por el número de cuotas mensuales que por la Municipalidad de Miraflores se detallan en la tabla 1 del presente acuerdo, y autoriza a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas para que afecte con cargo a los recursos centralizados y administrados a través de la Cuenta Única del Tesoro Público los recursos que percibe la Municipalidad de Miraflores para destinarlos al pago de las cuotas de la deuda fraccionada, hasta su cancelación en el orden de prelación que se indica en el presente acuerdo. Al debate, ofrezco el uso de la palabra, ha levantado la mano la regidora Patricia del Río de Olavide. Le damos gracias, señor alcalde. Antes que nada, felicitar a la Municipalidad por ese premio, que es muy valioso, efectivamente. Nos sentimos sumamente orgullosos por ello.
En la Comisión de Economía, por unanimidad decidimos que la municipalidad se acoja al régimen de reprogramación de pago de los aportes previsionales al fondo de pensiones del sistema privado de pensiones, que no fueron cancelados en su oportunidad por la municipalidad al 31 de diciembre del 2015. Estos pagos fraccionados se van a hacer a través de la AFP Net, y se ha acordado que fuera en 24 meses, a un aproximado de 12.000 soles mensuales. Estas AFPs son Prima, Integra, Profuturo y Habitat. Se acordó de esa manera para que se pague a partir del 2018 y sea considerado en el presupuesto del 2019 para que sea considerado en la siguiente gestión, ¿no? Que no dejen de pagarlo en 24 meses. Gracias. ¿Alguna otra intervención en mesa? Ofrezco el uso de la palabra. Esto viene con un dictamen por unanimidad, como bien se ha mencionado, o sea que no hay mucha discusión de por medio. Si no tenemos más detalles que aportar en esta estación o este momento, vamos a proceder al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, si no se expresaron en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba la donación de 70 equipos de sección DIS, cuyo valor total es de 86,80 soles, a favor del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, a efectos de formalizar la misma de acuerdo con el detalle y la documentación que como anexo forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate, ofrezco el uso de la palabra. No teniendo debate, vamos a proceder a votar. Vamos a tener en cuenta que esta es una regularización de algo que ya ha sido entregado al Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, y por eso el acuerdo dice efectos de formalizar la misma. Si hay alguna intervención, no tenemos intervenciones en mesa, vamos a proceder al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, se van a expresar en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. No tenemos más temas que tratar, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No teniendo más temas que tratar, voy a pedir a los miembros del Consejo que se sirvan a exonerar lo que es la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos que hemos tomado esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de esta exoneración y la ejecución inmediata de los acuerdos tomados, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. No tenemos más temas que tratar en esta sesión. Se levanta la misma.